un día más, queridos fasiópatas, esto es Fasiopatía y en el vídeo de hoy quiero cortarme el flequillo con vosotros en directo. Ya me estaba molestando un poquito porque yo suelo utilizar flequillos más largos o más cortos, más tupidos o menos tupidos en verano porque me gusta mucho para esos peinados despeinados que utilizamos en la playa, en la piscina, pero en estos momentos he dicho voy a hacer un vídeo aprovechando que tengo que cortármelo porque ya llega el buen tiempo y lo único que necesitaréis serán unas tijeras, vuestras manos y un cepillo para cepillar vuestro pelo y un poquito de agua para humedecerlo. Es una técnica que te permite hacer unos flequillos dependiendo del tipo de cara que tenga cada persona, del tipo de rostro que tengáis. Por eso, tras el corte en directo de mi flequillo, lo que voy a hacer es daros unos tips acerca de cómo peinarlo o si cortarlo de una manera o de otra, más espeso, menos espeso, más largo, menos largo, dependiendo de los rasgos faciales que tengáis. Yo creo que todo el mundo tenga los rasgos que tenga puede llevar uno de estos flequillos. Solo tenemos que adaptar el flequillo a esa forma de nuestra cara y el resultado será maravilloso. El primer paso será seleccionar la parte de cabello que queremos que sea flequillo. Peinaremos nuestro pelo hacia adelante y recogeremos el resto de pelo. En mi caso no tengo que partir de cero porque yo ya tenía un flequillo que me ha crecido, pero si este no es vuestro caso tenéis que ayudaros de un peine para marcar la línea que queréis tomando como referencia el arco de vuestra ceja, donde la ceja cambia su dirección. El siguiente paso será humedecer todo nuestro pelo y tendréis dos métodos para cortar el flequillo. El primer método requiere un poquito más de práctica y utilizaréis vuestros dedos. Con la mano derecha haremos pinzas sobre el mechón elegido y giraremos poco a poco de la manera que estáis viendo en la imagen. Y con la mano izquierda sujetaremos todo el mechón girado. Lo voy a repetir una segunda vez. Cortamos siempre por debajo de los dedos y teniendo en cuenta que el pelo luego en seco siempre sube. Perdonad que me esté saliendo de plano, pero no os preocupéis porque lo he dejado muy largo para poder hacer el corte dos o tres veces para enseñaros una segunda técnica con un poquito más de ayuda. ¿Veis? La longitud de los mechones centrales es más corta que la de los laterales. Siempre será mejor cortarlo dos o tres veces que cortarlo una primera vez muy muy corto y ya no tener vuelta atrás. Para todos aquellos que se nos dé un poquito peor utilizar solo las manos, podremos ayudarnos con una de esas pinzas que tenéis de cocina, de alimentos, y además de ser una sujeción a prueba de bombas, podremos cortar tanto en horizontal como en vertical nuestro pelo. Insisto en que lo dejéis un poquito más largo de lo que lo queréis porque siempre tiende a subir una vez que lo sequéis. Si vuestro rostro es alargado, siempre demandará un flequillo muy tupido y muy recto para que podáis acortar visiblemente esa longitud de vuestra cara. Y así lograréis el efecto deseado para compensar esa verticalidad tan pronunciada. Un rostro redondeado, sin embargo, siempre necesitará todo lo contrario que uno alargado. Y para eso lo ideal sería peinar el flequillo hacia un lateral siempre y así romper con ese contorno de facciones curvas mediante esta diagonal. Y los afortunados siempre seréis los rostros ovalados porque cualquier flequillo será perfecto. Tanto las facciones cuadradas como rectangulares o como triangulares tienen en común esas pronunciadas dimensiones, sobre todo en la zona de la mandíbula, y por lo tanto deberemos romper siempre esa sensación visual con un flequillo abierto, tipo cortina, que se suele llamar, y lo más largo posible en longitud.
Y por último, todos aquellos rostros en forma de corazón, diamante o triángulo invertido se caracterizan por tener siempre una afilada barbilla y una frente un poco más ancha, así que lo ideal será compensar estas dos longitudes con uno de esos flequillos descargados y poco densos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos fasiópatas. Espero que os haya resultado súper útil este vídeo, este tutorial. Y recordad, si lo vais a hacer, por favor, mandadme a Fasiopatía, aquí publicado en los comentarios, una notita o un vídeo para ver cómo os ha quedado, si os ha resultado bien la técnica. Y estad muy atentos al 1 de indicación de un nuevo vídeo aquí en el canal, en Fasiopatía. Un beso a todos.